Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy, como todos los domingos, empezamos un nuevo capítulo de estos super entrenamientos de manualidades creativas. Emocionados nuevamente de estar en contacto y cara a cara con ustedes. Por favor, si quisiera que me confirmen, por favor, si están viendo y están. Y están escuchando bien. Muchos saludos para Claudia, para Jacqueline, Román Irigoyen. Apareció Román Irigoyen. Hola Román, ¿qué tal? Mucho gusto tenerte nuevamente aquí. Saludos para Cintia desde Cajamarca, Mabel Castillo, Mona Lisa Castro, muchos saludos. Damos un momentito a la Miss que está dando los últimos toques para tenernos todo listo para este súper entrenamiento, ¿no? Gloria Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos para Gloria. También está Marielena Contreras. Elvira, muchos saludos. Carol Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Herodita Sarango está también en la transmisión. Dice Marielena que sí se oye y se ve muy bien. Que ahí estaba Alessandra, estoy. ¿Sí? Hola, Alessandra, sí. Alessandra. Ahí está Alessandrita. Muy bien, ya tenemos a la Migeli lista para empezar con nuestro. Hola, chicas, buenas tardes a todos, bienvenidas, esta es su casa. Manualidades creativas, no se olviden, chicas. Sin ese, ¿eh? Manualidades Manualidades creativas. creativas. Creativa, di. Sí, está bien, ¿no? Está bien. Creo que para que las chicas de ahí escuchan creativas, ¿no? Pero es Ok, manualidades chicas. creativas sin ese. Creativa sin ese, Ya. acuerden. Okay. Listo. Listo, Mes. ¿Qué nos tienes preparado? Un ¿Qué mechón, tal, Miss? ¿Está bonita tu sí, vincha? sé que No, estás bien. no me Estás quiero bien, que me Miss. levanten Estás el muy pelo bien. ahorita en la carrera. Sí. Miss, ¿qué nos tienes preparados para hoy día? Okay, chicas, miren, hoy día les preparé porque me pidieron una carterita como para el día del niño, algo así, es como les he hecho como para dulcero, ¿no? Para meterle sus caramelitos, sus dulcecitos acá a los niños, ¿no? Como un presente. Ya, ok, yo no le he pegado esa porque les hice dos opciones. Bien, pegan el monito, he querido ponerle animalitos. Bien pegan el monito o bien pegan el leoncito. ¿Ya? Es a gusto de ustedes, chicas. A la monita, al monito le pueden poner un lacito y ya la convierten en monita, chicas. En una monita, o sea, para que Una quede para monita, niña, ¿no? claro. Ya. Listo. Ok. Mis, he visto que también en los moldes va unas Chicas. orejas y Chicas, una nariz en de los conejito. moldes también les he puesto opcional. No es el modelo que está acá, chicas. Les he puesto las orejitas de esta de acá. ¿Ya? Orejitas y la naricita, si lo quieren hacer así, lo hacen. Para niño azul puede ser y para Claro, niña. los moldes se los he dejado ahí. ¿Ya? De esto también le he dejado los moldes aparte de los animalitos. ¿Ya? Ok, Así que Miss, tienes y va, tres. sí. Miss, y básicamente, ¿para qué lo podemos utilizar esa canasita? ¿Puedes ver, abre más o menos el Estoy espacio diciendo de para los dulces. ¿Ah, sí? Ah, ya, está ahí, no Chicas, estoy para atenta. los dulces, para los caramelitos, para dulcecitos para los niños, como es el día del niño, para darles un presente con sus dulcecitos acá. Claro, ¿no? Y también inclusive lo podrían hacer más grande, ¿no? Agrandan el molde de la carterita y puede salir más No, pero grande, ese ¿no? tamaño está bien, porque mucho dulce tampoco se le debe dar a los niños. Ah, ya, okay. Aquí se les mete sus dulcecitos un po Mis, poco, no se les mete pero mucho. tú sí comes un montón de dulces, ¿ah? Yo sí. ¿Eh? Yo cuando te traigo y no dejas nada. Okay. Listo, mis. Okay, chicas. Estoy limpiando porque sé que cuando las coge me las ensucia, chicas. Okay.
¿Qué les parece? A ver. Saludos, chicas. Saludos para todas las chicas que están presentes. Chicas y chicos. Que no Sí. Sí, peleen. hay varias chicas presentes, ¿no? Saludos para Sandrina, para Marta, para Benja, para Amparito Cruz, Rosa. Saludos, saludos, María saludos Elena para también está todos. aquí desde temprano, ¿no? Saludos, María Elena, Sí. saludos. Ligia Elena también está aquí. Ligia, Sí, saludos, Nevadón Ligia. también está ahí, dice, hola, Ale chula, amiga, qué bueno que estás con nosotros. Te extrañó. Ale, ya, Nevadón, sí, Ale, por eso sí, Ale me está por mencionaste ahí. a Ale. Ana Ramos también está acá. Miriam del Pilar Torres, muchos saludos. Hola, chicas, Sí. hola. Dice Alessandrita, al tiempo, Nevadón, Alessandrita. familia bella, mi secre, amiga chulas, un abrazo para todos. Saludos, saludos Sí. chicos, ahí estamos, están las Sí. chicas comentando, a ver, ya, a ver, vamos a empezar chicas a Sí, trabajar. hay un tema importante, por favor, que le den me gusta y que compartan el video, ¿no? Ya. Ok chicas, compartan el video porfa y le den qué, me gusta. Y le den me gusta, que lo compartan para que más personas puedan unirse, ¿no? A la transmisión y puedan ver, ¿no? Ajá. Listo, Miss. Entonces, empezamos como para que la gente, para las chicas están impacientes para que empiecen a. Ya, ok chicas, vamos a empezar a trabajar. En este caso he trabajado unos sellitos. No sé si podrán ver ustedes aquí, son unos sellitos de paleta, de caramelo, de una paletita. Pero pueden trabajar el sello que tengan a la mano, chicas. No se hagan problemas. Pueden poner. ¿Ese sellito tú lo tienes de paleta o tú lo has trabajado, tú lo has hecho? No, yo lo tengo. Ah, ya. Pueden también hacer ponerle sellitos de globo o corazoncitos, ya el que tengan chicas a la mano. No, no, no se detengan. Ok, miren. A ver, voy a ponerla acá a un costadito. Ya, miren, chicas. Esas son mis dos piezas. ¿Ya? Por ahí los materiales, si sí pusiste materiales, ¿no? ¿Cómo? Si ¿Sí pusiste materiales? Sí, puse los materiales. Ya, ahí en los materiales les puse que te necesitaba cinta, chicas. Es de esta cinta satinada que le llaman para los bordecitos. En este caso yo le puse cinta, pero si ustedes desean pegar, solamente pegar, pegan, pues no hay problema. Yo le puse la cintita porque le da como un otro acabadito, ¿no? Como una combinación bonita. Ya. Ok, miren chicas, para esto vamos a empezar ya de una vez a trabajar los sellitos de una vez. Ya. A ver, voy a ver mi papelito. Bien. Okay. Aquí está mi sellito, chicas, es muy grandazo. Este es mi sellito. Vamos a trabajar con el sellito. Dice, ¿cuántos centímetros tiene la bolsita, Miss? A ver, vamos a medir. Dice Nevadón, se cree, Miss. Ya vieron cómo lo queremos, la clase del jueves nos quedamos como novia de rancho, vestida y alborotada. Y aunque se nos fueron los patrones, nosotros nos quedamos echando lengua. Sí, lo que pasa que, ¿no? Se El jueves acabó la pasado se batería, acabó la batería del chicas. celular y no teníamos a la mano el cargador. Y de un momento a otro, ¡pum!, se acabó la batería del celular. De verdad que no estuve atento al aviso del celular sobre la batería y se acabó. Chicas, mide 17 centímetros. Miren, de aquí a acá mide 17 centímetros. De aquí a acá, ¿ya? De aquí a acá 17. Y de ancho tiene 17 también. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer los sellitos. Ya, para esto trabajé con Sí. pintura rojo indio, que es la que uso bastante, chicas, este Sí. color. El portadulce está moteado. En este caso no lo he moteado,
La bolsita no la he Sí. moteado, pero los demás de los muñequitos sí los he Sí, moteado lo las has piezas. moteado, ¿no? Además, como es un color medio crema, ¿no? O sea, No, de todas maneras de todas maneras, se ¿no? motea, sino que en este caso este no lo he moteado. No lo has moteado. Sí, ya, ok, miren chicas. Ya barrí mi pintura, vengo a tomar mi sello y vengo a estampar. Por aquí voy a ponerle unos cuantos. Ok, por acá también voy a poner uno. ¿Hasta qué horas han quedado, chicas, charlando? Dije chula, dice Neodón. Es que así de fieles somos. Y nosotras que nos gusta el chisme, jajaja. Qué chicas, Sí. ¿sabes? Dice Ana Ramos, no alcanzó a decirle adiós, Secre. Sí, de Sí. verdad, miles de disculpas. Ya, de verdad que ando. Estuvimos buscando el cargador, pero ya cuando lo encontramos ya habían pasado algunos minutos y ya no nos quisimos, ya no fue posible conectarse, ¿no? Ajá. Es que pensábamos que ya se habían retirado, chicas, de verdad, y mire, se han quedado charlando ahí. O sea, tu sellito es con rojo indio, ¿no? Sí. Con rojo indio. Y una vez que ya pusiste los sellitos, los pasas a pintar, ¿cierto? Sí, ahorita ya voy a pintar. A ver, aquí depende del color. En este, miren, en el modelo le puse rojo, pero voy a ver si acá le cambio a rosadito. ¿Ya? Voy a ponerle un rosadito. Dice Magna Victoria, mis, ¿esos sellos se hacen o se compran? Chicas, este que he utilizado los he comprado, pero también nos pueden hacer, pero otros diseñitos, según la perforadora que tengan, o si te pueden calcarlos en foamy y recortarlos, también nos Sí, pueden tú tienes ahí hacer. un modelito como para que les enseñes el cómo podría quedar un sellito en foamy. A ver, chicas, miren, voy a mostrarles. Miren, estos son mis sellitos de foamy. Chávez Milache dice, ¿cómo es el rojo indio? El rojo indio es un rojo medio amarronado, ¿no? Lo Claro, puedes sí. obtener combinando el rojo con el marrón. Es el rojo indio Milache. Miren, chicas, estos son mis sellitos de foamy. Corten tres veces la misma silueta y luego los pegan entre montados cada uno, no uno sobre otro. Son tres piezas. Miren, ahí se cuentan tres Ahí piezas. se ve perfecto. Tres piezas se sobreponen una sobre otra y ya queda el sellito. Pero si quieres hacerle algún adornito, algo para que no te quede muy, muy plano, muy, muy liso, una solo, con el cautil o pirograbador cautil, comienzan a hacerle, vamos a poner bolitas, ¿no? Huequitos así Agujeros, ¿no? con, claro, Agujeros. como agujeritos y ya les queda. A la hora que estampan ya queda con otro acabadito. ¿Ya? Miren, por decir, este era un copito de nieve así liso. Y yo lo que hice con el pirograbador, con el cautil, le hice huequitos. Y ya a la hora que estampan quedan esas huellitas. Miren, esta también es una coronita. También era lisa y yo con el pirograbador le hice tres huequitos. Y cuando estampan, quedan esos tres huequitos como para que pongan piedrita o ya ustedes verán. ¿Ya? Ok, chicas. Listo. Rosita Petra te envía saludos. Saludos, Rosita. Ok, aquí voy a pintar el sello, ¿ya? Ya, miren chicas, para pintar el sello voy a sacar un poquito de pintura. Ojo que para pintar lo de adentro del sello tiene que ser la pintura lo más aguada que puedan, ¿ya? Lo más líquida. Pero no muy líquida, ¿no? No, Sino no, sí, tipo como para delinear o un poquito más, un poquito un más, ¿no? poquito más. Tiene que estar lo más. ¿Por qué, chicas? Porque a la hora que seca ya se transparenta también el delineado del sello. ¿Entienden? Y se nota.
Se nota el sello, porque si ustedes no la aligeran, entonces si se les pasó por ahí el pincel, la puntita del pincel, y tapó la línea, ya les tapa la silueta del sellito. Jane Mary te envía saludos. Saludos, Jane Mary. Miren, ahora Sí. con un pincel liner empiezo como a pintar, ¿no? A seguir más que todo la dirección de las. Como es una paletita, a seguir la dirección de las ondas, de las onditas. Depende del color, chicas. Aquí no, no, o sea, ustedes pueden combinar los colores que tengan a la mano, los colores que le quieran poner. No se limiten con los tonos que yo les doy. Ya, ustedes pueden mezclar, hacer más combinaciones como ustedes deseen. Dice María Elena, Miss, ¿el rojo indio es como un café oscuro o vino tinto? Claro, como un vino, Como un vino tinto, sí, ¿no? como un Como un vino vino tinto. tinto medio oscuro, ¿no? Sí. Dice Alexandra Gómez, Secre, saludos a la Miss de su engreída. Sí, Alexandrita, ya te vi desde hace rato, te saludo, porque al tiempo que. Miss, ¿qué color es la canastita? Mire, en este caso yo la he hecho color marfil. Ya, es un amarillo pálido, un color marfil. Pero ustedes pueden hacer, como les digo, pueden hacer el tono que ustedes deseen. Pueden hacer la roja, pueden hacer la verde, pueden hacer la más amarilla, rosada, celeste, ya es a gusto de ustedes, chicas. Chicas y chicos. María Elena Puluche te envía saludos. Hola, María Elena. Jane Mary también nos envía saludos. Saludos, saludos. Yulisita León. Julicita, al tiempo también. María Orozco. María Orozco, saludos. Rosa María te envía saludos. Rosa María, saludos. Amparito Cruz te envía saludos. Amparito, saludos para Ale Amparito. Alejandra Salazar también. Alessandrita Salazar, Keila. saludos. ¿Quién? Keila. Keila, 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 Keila. saludos. Saludos, chicas, saludos para todas las chicas que nos ven. Y los chicos también. Y los esposos que Sí, acompañan a la sus casita de Teté Román esposas. también está viendo el video. Saludos, Román. Ok, chicas. Mira, ya pinté ya las paletitas, ¿ya? Y ahorita lo que voy a pasar a hacer es el difuminado del bordecito, chicas. En el modelo solamente difuminé estas partes de acá. Acá no, pero ahorita lo voy a difuminar todo, ¿ya? Ok, para difuminar este color que es el marfil, he utilizado el siena, ya el color siena, que es como un mostaza, como la mostaza que uno se echa en la hamburguesa, tipo así, es ese tonito. Ya, ok, voy a difuminar. Morena la Guerrera, te envía saludos. Hola, Morena la Guerrera. Aide Sánchez, te envía saludos. Aide, Sí, saludos. Aide. Miren, chicas, así. Estoy usando un pincel angular número 12. Mercedes Navarrete, te envía saludos. Saludos, Mercedes. Rosana García. Rosanita, saludos. Para las chicas que recién se unen, para difuminar, tienen que humectar el pincel. Absorber el agua, secar con un papel absorbente y tomar pintura con la punta Entonces, más el larguita. procedimiento sería Un panchito me humectar el gusta. pincel. Le absorben, esto es un papel absorbente, le limpian un poco el agua y luego pasan a la pieza. Toman pintura con el lado más larguito y es un poquito, chicas, no tomen demasiado para que no les haga mancha. Ya, tomen poquito y van barriendo la pintura, ¿ya? Ojo que les doy, siempre les repito, cuando se les pasa a veces la pintura, demasiada pintura, enjuaguen rápido su pincel, ¿ya? Sin nada, le absorben el agua y sin nada de pintura le pasan hasta que la. Limpian, ¿no? Repasan, limpian en el papel, repasan y limpian en el papel para que les descargue un poco la pintura.
Cintia MB, te envía saludos. Saludos, Cintia. Jan Jan Solange, te envía saludos. Jan Jan, saludos Sí. para Jan Jan. Tania Marisol, también te envía saludos. Tania. Magia del Carmen, te envía saludos. Magia del Carmen, saludos, saludos para todas las chicas y chicos. Mire. Y ojo que en este, yo nomás he estampado y he difuminado un lado, pero si ustedes desean, me hacen ambos lados. Sí. Están preguntando con qué número de pinceles y qué color es con el que estás difuminando. Es el angular número 12 y la pintura es el color siena, que es como mostaza. Como la mostaza que echamos en la Sí. hamburguesa, ese tono. Un poquito más oscuro. Sí. Pero también lo podrían hacer con la técnica del trapito, ¿no? Con un trapito, ¿cierto? Sí. Que también puede. Ya. Ok, chicas, voy a aprovechar que aquí estoy usando el mostaza para difuminar el hociquito del león, que también es este tono, ¿ya? De una vez. Ojo que aquí las piezas ya las tengo moteadas, ¿ya? Las piezas de acá ya están moteadas. Dice Tania Marisol, ¿qué tamaño tiene? El leoncito. No, la carterita, ¿no? Ya me viste, era 17 centímetros. 17 creo que era, a ver. Sí, 16 centímetros. 16 centímetros, chicas. Desde la asa hasta la A ver, base. espérame. Sí, 16 centímetros. 16 centímetros tiene la carterita, ¿no? Ok. Ok. Este es el hocico del leoncito. Bexi Murillo dice, Miss, ¿cómo adornó la carterita? Recién me conecto. Con Sí. sellitos, Bexy. Con los sellitos, estampé los sellitos, y los he pintado. Y luego he estado difuminando con pintura, he estado difuminando el borde, los bordecitos, ¿ya? Sí. Ustedes le pueden difuminar o les pueden pirograbar, ya es chicas, Claro. si tienen el pirograbador que tiene puntitas, también en vez de sello pueden pirograbar, O el ¿ya? borde también, ¿no? O el bordecito, ya es Sí. a gusto de ustedes, ¿ya? Sí, dice Ana Ramón, a mis hermanas les gusta las publicaciones de sus clases. Son de Ensenada y otra de Moreira. Saludos, saludos para tus hermanas de Ensenada y Moreira. Qué bien, chicas. Compartan siempre, compartan los videos para que más se unan a la casita de manualidades Dice Nevadón, creativas. Miss, ¿dónde se consigue el tapete que tiene sobre su mesa? En la librería, chicas, lo pueden conseguir en las Es librerías. una mesa de corte, ¿no? Claro, en librería o en las tiendas donde venden para planos, para arquitectura. Ahí también consiguen estos. Dice Jan Jan Solange, muchos saludos a todas de las chicas de Ecuador. Saludos para Yan Yan Solán. Sí, Y Vicky saludos para Sol, las chicas sí. de Ecuador. Cintia Gamboa te envía saludos. Saludos para Cintia. Vicky también. Para Vicky, saludos. A ver, chicas, miren. Aquí las piecitas de color ¿cómo se llama? Este color. Melón. Melón. Mis, Ay, ya estoy tiene fría. la, te estás teniendo lagunas, mis, en Sí, tu. hasta que me afecta, chicas. Estás teniendo lagunas, mis, Ya, ok, ¿eh? miren. Estas no las he moteado. Estas no las he moteado, estas Sí, piezas. Nevadón, se llama tabla de corte, como dice Gloria Pérez, tabla de corte o mesa de corte, algunas veces le llaman, ¿no? Pero tabla de corte creo que es el nombre exacto. Yadbeggy, te envía saludos, flaquita. Saludos, Yasbeji. Ya, ok, chicas, miren, las que no, la técnica de moteado, ahorita se las enseño, chicas, porque de verdad que como he estado cortando me he olvidado y no las he moteado. Dice Yadira Sánchez, ¿qué es motear? Ya, justamente lo que voy a hacer, chicas. Tomen atención porque justamente lo que voy a hacer, porque no he moteado las piezas, estas las que estoy dando ahorita. Tomo espuma, miren, esta es esponja, espuma, esponja, no sé, de los colchones, de las almohadas, espuma, ¿ya? Lo que hago, la hago como una motita. Tomo pintura, miren, chicas, tomo pintura, ¿ya? Y a un costadito de mi bandejita lo que hago es
como esparcirla, ¿no? Como esparcirla un poquito, ¿ya? Y después en un pedazo de papel absorbente, a ver, voy a sacar un pedazo porque ese ya está húmedo. Chicas, la espuma tiene que estar seca, ¿ya? La esponja y el papel tiene que estar seco, ¿ya? Una vez que ya hice esto, paso a mi papel y termino de descargar, ¿ya? Un poco más. Ya, luego que ya descargué un poco, ya voy a mi pieza. A todas mis piezas de color, lo que hago es vengo a darle toquecitos, ¿ya? A toda la pieza le damos toquecitos. Y esta es la técnica del moteado. Esto ya les sirve a ustedes que ya a la hora de que terminan de difuminar y todo eso, ya no hay necesidad de darle brochazo seco. De hacerle pincel seco, esto que le hacen, ya no, ya la pieza de por sí ya queda con las iluminaciones. ¿Ya? Ok, esto lo hacemos en todas las piezas de color. Son leves toques, ¿no? Nada Sí. más. No es toques duros, No, chicas, no golpeen el foamy porque se les mancha. Son toques suaves. Gladys Casareto te envía saludos. Saludos, Gladys. Miluska te envía saludos. Miluska, saludos Morena la para Guerrera dice Miluska. exactamente dónde se consigue, ¿no? Como comentó Lami, se consigue básicamente en librerías o en tiendas donde venden útiles para arquitectura. Allí también la pueden conseguir. Melka se unió a la transmisión. Saludos para Para Melka. Melka. Saludos para Ale, saludos para Yanina, saludos para Johnny, para Jixon, Paola, Pamela, Jessica. Son todas mis hermanas, chicas. Ok. Y aquí ya le doy. Ya, ok, así le damos los toquecitos y ya. Y avanzamos. Voy a dar un poquito más. Dice Ana Ramos, y su nuera ya está callada. Gabriela. Ya se puso celoso el novio, seguro. Ya le dijo ya, Gabriela, por favor, mantente. Ya le llamaron la Le llamaron la atención, atención. ya. Ok. Pero no está Gabriela. No está, de No repente está, está no la veo, Gabriela. A trabajando. ver, Gabriela, repórtate. Ya, ok, chicas. A ver, mientras seca un momentito, voy a ir con estas piezas de acá. En este caso, estas son color amarillo, amarillo oro. Voy a usar el color caramelo. ¿Ya? Mira, dice Cintia, Miss, ¿puedes saludar a mi hijo Matías? Ayer cumplió 6 años. Tía, saludos, Dice que es tu saludos fan. para Saludos para Matías. Matías. Cintia, Feliz saludos. Espero que Matías cumpleaños. haya tenido un excelente cumpleaños al lado de sus seres más queridos que son sus padres, ¿no? Muchos Claro, saludos. saludos, saludos para Un aplauso para Matías. Matías, que cumplió ayer 6 años. Saludos, aplausos para Matías. Feliz cumpleaños, Matías. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos añitos? 6 años. 6 años. Margarita Cecilia te envía saludos desde Chile. Saludos Margarita, Cecilia. Ok, miren chicas, aquí ya estoy difuminando el leoncito. Aquí voy a difuminarle este lado. Cindy Martínez dice, saludos para mi hijo Camilo. Saludos para Ayer Camilo. cumplió también 11 años. Ahí están, ve, Ah, la dice que misma espera ser fecha. un youtuber, ¿no? Muy bien.
Camilo espera ser un youtuber, ¿no? Cindy, muchas felicidades Felicidades para para Camilo, ¿no? Que cumplió 11 Camilo. años ayer también, ¿no? Un Un aplauso aplauso para para Camilo. Feliz Camilo. cumpleaños, Camilo. Sí. Que la hayas pasado Súper lindo. lindo. Ava Castel. Abba, saludos, Abba. Ava Castel dice que ayer también estuvo de cumpleaños. Ava Castel. Ay, chicas, Qué ustedes lindo. en vez de. Ayer ha sido un día muy especial, entonces. Ava Saludos Castel, esperamos. para Abba. Feliz cumpleaños, Abba. Que la hayas Saludos pasado para bonito. Ava. Ava, ojo, esperemos que la hayas pasado súper bien al lado de todos tus seres que te aman y que tú amas también. Ayer ha sido de puro festejo, chicos. 7 de abril, día muy especial. Festejo, festejo. Ok. Aquí solamente estoy delimitando, chicas, porque como ya saben que yo no les separo las orejitas. Ya hice la cabecita. Estas son las manitos. Patitos, manitos. Ya, lo único que he hecho aquí es separar los silueta, difuminar los deditos, ¿ya? Como esta es una sola pieza, lo único que hago Sí. es hacer las separaciones, chicas. Narda Álvarez te envía saludos desde Bolivia. Saludos, Narda. Ok. A un lado y para el otro lado. Y Cindy, mi hijo dice si tienes un canal de YouTube para suscribirse. Sí, nuestro canal en YouTube es Manualidades Creativa, ¿no? Sí. Igual como la página de Facebook, Manualidades Creativa. Es nuestro canal en YouTube. Sí, chicos. Marilena Albuja dice, Secre, no me hace caso. A ver, Secre, ¿qué pasa con el Secre? Ahorita le llamo la atención. A ver, Secre, A ¿qué no ver, lees? Marilena Albuja, por favor, escribe nuevamente porque realmente no he visto tu comentario. A ver, voy a buscarlo. Acá está. Mira, Okay. Marilena Albuja dice, y para mí también, Miss, yo ayer cumplí también años. Ah, Marielena estupendo. Albuja también, mira, Feliz imagínate. cumpleaños, Marielena. Ya ves, Marielena, Otra no la. cumpleañera. Ayer ha sido Marielena, puro esperamos que la hayas festejo. pasado súper lindo. Muchas felicidades, Marielena. Feliz De verdad que cumpleaños, ayer, feliz 7 de abril, ha cumpleaños. sido un día muy especial. Atrasadito, chicas, Sí, pero sí. feliz cumpleaños. Que la hayan pasado lindo, 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 de verdad. Ok, aquí ya tengo las patitas. Para todas las amigas. Esas líneas de las patitas, las líneas de la cabecita, la línea de las manitos, todas las hemos dibujado en los moldes. Pueden ayudarse ahí para poder dibujar, ¿no? Sí, chicas, como les comentaba desde la vez pasada, que cuando a veces las líneas, ¿no? A veces no les, como dicen, no tienen el pulso y esto, ya se las dejo yo en los moldes para que hagan la técnica de los ojitos, de la transferencia de ojitos, transfieren las líneas también. Y ya las marcan, pero suave, ya las marcan y ya lo único que les hacen es difuminar en la pintura. Ok, aquí ya se me secaron estas piezas, voy a difuminar. Dice Cindy que el canal de su hijo se llama Camilo Gamer 456. A ver, vamos a visitarlo a Camilo para suscribirnos. A ver, voy a anotar acá. Ok, chicos, saludos, saludos. Saludos para Camilo Gamer 456. Nuestros hijos también les encantan los juegos. Les vamos a decir para que visiten el canal de Camilo, a ver, para que se suscriban. Nuestros hijos, tenemos 3 hijos que le encantan los videojuegos. Aquí, chicas, también. Aquí no he separado la cabecita. Aquí solamente la separo con el pincel, ¿ya? Con la pintura. Dice Marilena, mire, le invito a Colombia a la convención de manualidades, que es este mes. Ya, Miss, anímate para que te vayas. Chicas, Dice voy. Bessie Murillo, Miss, ¿y si no tengo ese sellito? Lo hacen con foamy, pero ya no, pues, la paletita, sino hacen Inclusive pueden otros hacer la diseñitos. paletita también con Ah, foamy, ya, bueno, ¿no? si Paletitas, dibujan, hay que hacerlo. si la tienen que hacer 3 veces, la dibujan en un papelito, en un papel o en un acetato, una vez, pero al foamy tienen que sacarlo 3 veces.
Pero depende, chicas, del foamy que utilicen. En este caso yo hice 3 porque mi foamy es delgado. Pero si a ustedes les basta con 2, no importa. Hagan 2 nomás. ¿Ya? Y los pegan sobre algo para que ya los tengan ahí, y para usarlos. Ok, aquí lo que estoy haciendo solamente es difuminando el cuerpito. Anita Rom te envía saludos. Saludos, Anita. Dice Mari Paco, saludos para mi esposo William. Saludos para William. De parte de Mari Paco. De parte de Mari Paco. Sí. Las chicas están con su esposo al lado, ¿no? Lo tienen ahí al lado también, que aprendan manualidades para que puedan también complementarla, ¿no? De repente se les pasa algo a la chica y ya está el esposo ahí que puede que escucha, ¿no? Dice Marilena, en Bogotá, Colombia, es la convención. ¿Qué día es la convención, Marilena, en Colombia de manualidades? Vivi Mora te envía saludos. Salud, Bibi. Alexandra dice, saludos para mi sobrina Danae y Kalema. Alexandra, saludos para Danae y Kalema. Sí. Dice Joana Condori, saludos para mis hijos y mi esposo. Saludos, saludos, chicas, saludos Para para Joana. Joana y Y saludo a sus sus hijos hijos y y a su su esposo. esposo. Saludos. Gebectica. También está presente y Jevetica. te envía saludos. Saludos, Jevetica, al tiempo. Ok. Igual aquí, las manitos igual, vamos a hacer como hemos hecho el leoncito. Vamos de un lado. Ojo, chicas, empiezo del lado de acá y voy metiéndome al que le sigue, miren. A ver, yo no sé si se ve. Ya. Y después voy a... Anec Reyes te envía saludos. Saludos, Anek. Y después voy al siguiente y... Helen Janet te envía saludos. Helen Janek, saludos para Helen Janek. Okay. Mis ahí en los moldes, cuando ustedes chicas vean en los moldes 2 y luego la letra CL significa por dos cada lado, ¿no? Significa que un molde lo sacan Uno al lo sacan derecho. así y el otro lo sacan así. Ok. ¿Ya? Okay. Ahora una manito. Ojo, chicas, cuando se les empiece a abrir el pincel es porque quiere que lo enjuaguen y vuelvan a tomar pintura. ¿Ya? Ahora voy del otro lado. Dice Mari Paco, saludos para mi esposo William. Ayer también Saludos fue su cumpleaños, dice de para William. William. Feliz También, aplauso para William. cumpleaños. Saludos, Feliz William. cumpleaños, que le haya pasado bonito. Sí. Ok, chicos, ha habido bastante Sí, cumple. dice Anita, wow, todas las chicas lo ven con sus esposos el video, ¿no? Algún día tendré mi esposito que igual le guste las manualidades. ¿Quién? Sí. Anita, Anita. Anita, ya, Sí. Anita, de repente te toca por ahí uno que te ayude a hacer manualidades. María Augusta te envía saludos. Saludos, María Augusta. Ok. Dice, Miss, ¿qué marca es tu pincel? Chicas, ya se borró, pero era a H Royal. Estoy diciendo marca, no me auspicien, chicas, pero Dice yo Diana decía. Carolina, ayer. Muchos saludos, dice, ayer nació mi primito. Ah, Otro cumpleaños. felicidades. Felicidades, chicas, felicidades. Ya, ok. Dice Miriam, ¿en qué tamaño se imprimen los moldes? En A4. Sí, son en tamaño A4, pero ojo que también los pueden imprimir en tamaño oficio o en tamaño carta, no hay problema. Nosotros les dejamos bordes al lado arriba, abajo, izquierdo y derecho, como para que los puedan imprimir también en carta o oficio. Ok, chicas. Miren, aquí este del monito y la melena de león son color toffee. Y los voy a difuminar igual con el rojo indio. El taller de Pili te envía saludos. Saludos para el taller de Pili. Dice Gina Figueroa, saludos para mi negrita Sofía.
Ayer también fue su cumpleaños. Saludo Machu. para También Sofía. para Muchas Sofía. felicidades, Sofía. Feliz cumpleaños, que la hayan pasado lindo, lindo. Y ha habido muchos regalos, chicas. Sí, bastante cumpleañero ayer, ¿eh? ¿Qué día? Ayer hemos estado. ¿Qué hemos estado ayer? Yo de verdad que ando con las fechas perdidas. ¿La secre? Está sordo, chicas, Dice lo Vicky siento. Soto, muchos saludos y felicidades por compartir sus conocimientos. En Lima tengo el tallercito de la Miss Vicky. Ah, saludos, saludos para la Miss Vicky, el Sí. taller de la Miss Sí. Vicky. Ayer hemos estado 7 de abril, Misa, por Qué acaso. bien, qué bien, chicas. Para que ajustes tu reloj. Okay, aquí también estoy dándole en los bordecitos. Aquí en la colita le he dado aquí en la partecita de adentro, ¿ya? ¿Qué tal, chicas? Ya, ok, miren, aquí lo voy a dejar un momentito que seque un poquito mientras avanzo con la melena. De ahí ya armamos, ¿ya? A ver, miren, aquí la melena es casi el mismo paso de las manitos y de los deditos de las manitos del mono, miren. Voy de acá, miren, de acá bajo. Bajo y arrastro. ¿Ya? Después voy de la siguiente ondita. También sigo. Y Entonces en su este curva, ¿no? Como que sentido. siguiera la curva, ¿no? Sí, chicas, hacia adentro, ya, porque aquí va a ir la cabecita, le va a tapar, ¿no? No hay problema. Igualita acá esta onda. Y nos introducimos un poquito. Dice Miriam, mi secre, mi nieta Danita nació el jueves 5 de abril. ¿Te acuerdas que nos comentaba hace unos meses atrás que ya pronto nacía su nieta? Miriam, sé que el Felicidades, 5 de abril niña. también nació su nieta, ¿no? Miriam, muchas felicidades, debes estar bien chocha, bien. Felicidades, Sí. felicidades, chicas. Dice Alexandra, saludos para Lola y Gema, las chicas terremoto. Ah, sus saludos para Lola y Gema. Sí. Las chicas terrible, dicen, las Las chicas chicas terremoto. terremoto, dicen. Ok, y así vamos. Ahora, ya llegué en esta del centro. Lo que hago es, voy a ir del otro lado, ¿ya? Empiezo del otro lado. Y introduzco, ¿ya? Magdalena dice un saludo para mi mami, que cumplió año ayer también. Se llama Sal Julie. saludos para la mami de Magdalena, Sí. Julie. Para Saludos, Julie, que también feliz estuvo de cumpleaños ayer. cumpleaños. Definitivamente que ayer fue una fecha muy especial, ¿eh? Ha habido bastante festejo, chicos. Ok. Y así le damos a la siguiente. Ok, voy a poner acá. Dice Ahora. Nevado Miss, ¿por qué cuando regreso el pincel se me mancha la línea? O sea, él cuando difumina así.
Debes hacerlo, ¿quién? ¿Nevadón? No, sí. Nevadón, debes hacerlo a un solo sentido. Salvo que sea así, mira, que sea todo recto, si sí puedes barrer de ambos lados, ¿no? Sí, Regresar es así. recto, claro. Pero cuando es curvita, tienes que ir así, en un solo sentido. Si la curva es así, así barre varias veces hasta que tú veas que te queda bien. Después, no vayas a hacer esto tampoco sino de un solo sentido y así vas. Después vuelta acá, agarras y en el siguiente sentido, siempre cuando sean ondas. Y cuando es recto, Cuando es recto, sí puedes se barrer de ida y facilita, ¿no? vuelta, sí, puedes barrer de Dice ida y vuelta. Patrick Rey, saludos desde Colombia. Saludos, Patrick. Dice Jocelyn, saludos para mí que no fue mi cumple. Saludos, Jocelyn. Ya, ok, miren, chicas, ¿qué me faltaba? ¿Dónde están las piecitas? Las naricitas. Acá está. Miren, chicas, las naricitas las he difuminado con color blanco. Ya. Tomo pintura blanca y lo único que hago es aquí en la partecita de arriba le doy un difuminado. Ojo para nevadón, o sea que de repente cuando son líneas juntas, a veces de repente a lo que barres se te mancha con la parte de atrás porque son líneas juntas. Por eso yo cuando les digo siempre, por decir, si tienen, vamos a hacer así, a ver, miren, voy a explicarles aquí rapidito. Si tienen por decir aquí una así o así y están muy juntas, de hecho, a ver, voy a hacerla más juntita, a ver. De hecho, que aquí sí, sí les va porque el pincel es grande y les va a manchar. Por eso yo les digo, agarren pintura y empiecen de un lado. Por si es de aquí, empiezan de aquí. Le dan aquí a este lado. Y después le dan al siguiente lado. Aquí al que le sigue. O sea, van de un lado. Porque si yo empiezo de, miren, si yo empezara de la parte de acá, si yo empezara, si no volteara mi pincel y empezara de la parte de acá, al irme para el siguiente, sí voy a manchar porque la parte de atrás me choca a la pintura. Por eso, empiecen de un lado. Si es de este lado, van bajando al siguiente y así, para que el lado de atrás ya no le choque sobre las demás líneas. ¿Ya? Dice Roxana, ¿qué tipo de pincel es Miss? Es un angular Sí. número 12. Sí, dice, ¿dónde puedo comple dice Patrick, ¿dónde puedo obtener los moldes? Patrick, los moldes están en la página Manualidades Creativa. Sí. Ahí están los moldes. Ahí En la están los página de moldes Manualidades colgados. Creativa están colgados los moldes. Sí, chicos. Los pueden descargar, ¿ah? Son gratuitos. Yo cuando les voy a enseñar, ya les publico los moldes para que ya, si quieren seguir el paso a paso, lo sigan, chicos. Ya, ok, ahí ya terminé de difuminar. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner a la plancha la nariz, las manitos y las caritas. ¿Ya? Estas partes no. Esta ni esta de león, la melena, no. Estas no las pongo a la plancha. Ya, pero sí voy a poner estos de acá. Okay. Ojo que en el monito, en la plancha solamente coloco la mitad. Ya no coloco todo así en la plancha, Sea, sino solamente la solamente carita. la mitad, claro, para que se infle la carita más no Más el no la resto. pancita del monito. Okay. Voy a enchufar mi plancha. Dice, entonces ahí sería ideal para digamos hacer esas partes la planchadora de pelo, ¿no? Sí. A mí se falta comprar una planchadora de pelo, ¿ah? ¿Eh? Planchadora, plancha de Plancha de pelo. pelo, plancha de pelo. Mis entonces, los que llevan van a ser la cara, las manitos y la naricita Sí, de los muñequitos, ¿no? así. Pero ojo que estas todavía no las voy a termoformar porque voy a hacer los ojos, me había olvidado. Pero voy a ir, estas voy a ir termoformando estas. ¿Ya? Ok, voy a ponerlas. Miss, ¿y tu taller sigue estando ordenado o no? ¿O fue flor de un día que lo ordenase? No, sigue estando ordenado. Sigue estando ordenado.
Se desordena porque tú te metes a trabajar acá. Y significa que me estás botando. Sí, chicos, se mete acá a mi taller y acá se sienta y... Dice que tu taller es bien, bien, bien acogedor. Me avienta todo. Ojo que aquí, este foamy no me levanta. Lo que voy a hacer, voy a... Claro, en el caso que el foamy no levanta, pueden utilizar esa técnica de la esponja, ¿no? Donde La lo calentamos al esponjita. foamy, como ya se vuelve un poco más maleable, luego ya con tus deditos o con un boleador le puedes dar Sí, volumen, ¿no? levantarlas un poquito, chicas, ¿ya? Juan, porque este no me levanta este foamy, más bien este. Ay. Más bien se reduce y no me levanta. Estas no iban tan formadas, voy a planchar. Esto de acá iba. Listo, entonces terminaste de darle volumen a todas las piezas. Sí, me faltan las cabecitas, pero voy a dibujar los ojos. Me voy a olvidar. Tiziana Ramos, ya lo regañaron al Segre. Pobre Segre, no lo voten. No te vayas, chavo, dice el Segre. Dice Ava Castle, Segre, mejor no hable, usted es el desordenado. Sí, chicas, sí. Después se hacen los locos. Dice Rosita Petra, mire, quedó muy chulo el taller. Gracias, Rosita. Me ha costado bastante. Me ha costado bastante, chicas. Me terminé bien Dice agotada. Nevadón, va a salir ganadaza la Miss con su plancha de cabello. Miren, chicas, aquí lo que hago es calzar mi hocico y mi nariz y vengo a calzar mis ojos. Ya, una vez que ya calzo, retiro y empiezo a sobar, ¿ya? Ya, ok, miren, ya se pasaron los ojitos. Okay. Esos ojitos también están en los moldes, ¿cierto? Sí. Tú lo que haces es lo retiñes por la parte posterior a los ojitos y luego los traspasas, Y los ¿cierto? traspaso. Pero primero cuadra la naricita para que más o menos por allí calce, ¿no? Más o menos para dónde van a quedar mis ojos. Dice Miss, al ratoncito no le separa las orejas. Al monito Al será, ¿no? monito no. Es un En la monito. parte de acá no, miren, chicas, aquí están sus orejas. Pero acá las interiores sí las he hecho aparte, las cositas de adentro, Lo ¿ya? que pasa es que la Miss cuando saca los moldes trata de sacar la menor cantidad de piezas, ¿no? Y más o menos separa cuando son piezas de color diferente, ¿no? Sí. Sí, chicas, a mí no me gusta separar, porque no me gusta hacer muchas piezas, salvo que ya sea necesario, sí. Dice Miss, ¿qué tipo de papel utiliza para calcar los ojos? Este es un papel vegetal, papel ¿cómo le llaman? En otros sitios es Cal, igual, manteca, mantequilla. mantequilla. Pero pueden usar la copia, También el mismo jabón también pueden claro, utilizarlo. pueden usar la hoja jabón, no, no. Dice, las orejas al Segre le van a jalar y le van a quedar como las del ratón. Oye, chicas, es monito. No es ratoncito, es un No es monito. ratón, es un monito. Ya. Okay, voy a pintar aquí. Ya voy a usar mi mismo liner angular. Ya. Dice Rosa, Miss, ¿puede decir los números de pinceles para trabajar el pintado? A ver, el pincel, miren chicas, los que yo más Los uso, básicos, ¿no? Los que más usas, claro, ¿cierto? Que deben ser unos dos, tres nada más, el ¿no? angular número 12 es el que yo estoy usando. El liner que es para los ojos, el cero, el delgadito, ¿ya? Y este, miren, este es para los sellitos.
porque es no es muy delgado, es más o menos gruesito. Este para los sellos, para pintar los sellitos. Y este para rellenar ojos. Este es el 4, un redondo número 4. Este es un liner número 0. 0, porque no es. Este es triple 0, creo, porque es más delgadito. Ya, aquí dice 0, pero yo Y el lo. angular, ¿no? Básicamente esos cuatro son los que utilizan más, ¿no? Sí. Ya, ok, aquí voy a rellenar el ojo. Vamos a pimentar. Dice Bexi Murillo, Segre, ¿por qué no lee los mensajes? A ver, vamos a buscar los mensajes de Bexi. Disculpa, Bexi, si no te lío. A ver, acá tengo los mensajes. Dice Miss, ¿la foto que tiene en el WhatsApp es el mismo que tiene en el Facebook? En el WhatsApp. No, en el WhatsApp creo que tengo. Me tomé con mi peluca. Sí. No, no, no es la misma Bexia, ¿eh? La del WhatsApp, pero vamos a ponerla, la misma foto. Hay una foto donde estamos en el WhatsApp, donde estamos tú, yo y los tres y nuestros tres niños. ¿En el WhatsApp? Sí. No. Dice Marilena, mi internet está molestando mucho. Por el caso a las amigas de México, el monito en México le dicen changuito. ¿Es un monito o changuito? ¿Eh? Por el caso. Sí, Acá en Sudamérica le decimos monito. no es ratón, Mono. chicas, no es ratón que me hacen reír. Okay. Dice Mide, ¿de cuánto es el foamy que utilizaste? Es de 2 milímetros, 2 milímetros, 3, 3 milímetros. Entonces, el grosor que tú recomiendas es de 3 milímetros, ¿no? Sí, 3 Dice milímetros. Kiara, ¿cómo hago para entrar al WhatsApp? Por si acaso no tenemos grupo de WhatsApp nosotros. ¿Y el grupo? No, el grupo es de Messenger. Es el grupo de Facebook. No, pero no, grupo de WhatsApp no tenemos. Ah, no, el Sí grupo de pueden WhatsApp escribirnos no, en nuestro chicas. WhatsApp, ¿no? Ahí en la Sí, página web tengo yo están. varias, varias amigas que me han agregado en mi WhatsApp mío. Sí, a sus grupos, Sí me claro. escriben a mí por mi WhatsApp. Sí, hay varias amigas que me escriben a mi WhatsApp mío, pero no del grupo. Pero pueden escribirme a mi WhatsApp, también no hay problema. Sí, claro. Pueden escribirnos al WhatsApp, ¿no? Del número que está en la página. Ok, chicas, miren, aquí yo estoy pintando. Miren cómo yo al menos en esto, cómo pinto los ojos. Solamente donde es blanco. No pinto todo el ojo en estos muñecos. Sí, Stephanie Rubiano, por favor, puedes escribir nuevamente tu mensaje porque no lo pude leer y ya no está en la lista. Okay. Sin miedo, chicas, a los ojitos. Hay varias chicas de veras que preguntan sobre los ojitos adhesivos. Dice Camilo Rodríguez, hola, soy Camilo. Hola. No, es el chico que tiene su canal de YouTube para gamers y te está mandando saludos. Hola, Camilo. Dice Patrick Rey, sé que lo felicito por el apoyo al arte de su esposa, ¿no? De su señora. Sí, Gracias, Patrick. chicos, sí, chicos, ustedes también hagan lo mismo con sus esposas. Si son solteros, no tomen mi palabra. Dice Stephanie Rubiano, ¿ese grosor lo utilizas en todos tus proyectos, Miss? ¿De Fami? Sí. Miren, chicas, de verdad, sinceramente, que yo acá, yo vivo en Chiclayo, Perú, Chiclayo, no encuentro a veces del grueso, pero yo normalmente traigo de Lima, traigo el grueso, mando a traer, llamo a Lima, me mandan del 3 grueso. milímetros. Generalmente trabajas con 3 milímetros, ¿no? Es preferible que trabajen con el de 3 milímetros, 4 milímetros, que es gruesito y les quedan mucho mejor las piezas. Porque el delgado para transformar no sirve porque se recoge todito, se encoge.
Y este les queda, el grueso sí les queda un poquito mejor a la hora de termoformar las piecitas. ¿Ya? Ok. Aquí ya rellené. Chicas, miren, aquí les hago la recomienda. Si ustedes quieren que le quede más blanco, dejen secar y denle otra mano. Pero en este caso yo ya los voy a hacer. ¿Ya? Aquí ya terminé de poner el blanco. Voy a poner el siguiente tono. Voy a tomar mi pincel angular, lo mismo que estaba haciendo. ¿Ya? Dice Fátima Somarriba Castillo. ¿Los moldes los publicarán? Los moldes ya están, Fátima. Los Sí. moldes están en mi página Manualidades Creativas. Ahí están los moldes. Dice Pili Usquiano. ¿Vive en Chiclayo? ¿Por dónde? Mi, yo vivo en Chiclayo también. Chicas, yo vivo aquí en En Santa Santa Victoria. Victoria, Sí. Urbanización Santa Victoria. Dice Marielena. A mí la convención en Bogotá es el 19 al 22 de abril. 19, el 22 de abril. Que... Dice Marcela Calderón, mis están hermosos. Me han alegrado el día porque he tenido un día bravo. ¿Qué fue? Sí, chicas, ojalá. Está bien que se distraigan un poquito. Dice Camilo Rodríguez, tu canal es sorprendente. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Miren, chicas, suscríbanse, chicos, a mi canal, porfa. Vayan a YouTube y suscríbanse. Vamos a empezar a renovar nuestro canal. Vamos a empezar con la misa a grabar video de los tutoriales que dictamos, pero más cortitos, ¿no? Más cortitos y sin muchos y sin digamos muchos saludos, Interrupciones, nada. muchos solamente dedicados a la manualidad que hacemos y que no duren más de 7 a 10 minutos, ¿no? Vamos a renovar todos los videos. Gabriela de la Cruz Carpio dice, tarde pero presente, buenas noches. Uy, Oye, Gabriela. Gaby. A ver, chicas, pregúntenle al secre Sí. cuándo. ¿Cuándo va a grabar los Dice videos? Ana Ramón, mi, ¿se puede poner escarchado la melenita? Sí. Sí, chicas. Yo como les digo, yo les doy una sugerencia y a ustedes combinen. Yo como veo varios trabajitos de las amigas que hacen otras combinaciones y les queda bonito, chicas. Yo como les digo, ustedes combinen como a ustedes les parezca. Dice Bexy, Miss, no se parece nadita en la foto de su WhatsApp, por eso no la reconocía. A ver, sí que me tomé una foto con una peluca. Sí, chicas, a ver, me ven. Estoy con una peluca lacia, me puse una peluca y me tomé una foto. Y te veía rubia, castaña. Dice Camilo, tienes miles de suscriptores. ¿Tú crees que yo llegue a tantos suscriptores? Sí, Camilo, Sí, mira, Camilo, pues. la clave es, digamos, la constancia, que seas constante publicando tus videos y que compartas información de valor para que las personas puedan seguirte y puedan suscribirse y que estés motivado, realmente que te dediques a una cosa que te motive, ¿no? Que te motive. Entonces son tres cositas, que te dediques a una cosa que te motive, que seas constante en el tiempo y que compartas información de valor que le sirva a las personas. Y de verdad que digamos, el éxito no viene rápido, es un tema que se trabaja por varios meses, inclusive años, ¿no? No te desanimes si de repente en tus primeros meses no logras lo que quieres, lo importante es la constancia. Dice Vivi Mora, ¿cómo se llama el canal? El canal se llama igual que la página, Manualidades Creativa. Está con el mismo nombre. Okay, aquí lo que estoy haciendo es rellenando los ojitos, Sí. ¿ya? Dice Marielena, no pues, esa es la esencia del tutorial. No, chicas, en Facebook los videos van a quedar con los comentarios, ¿no? Con todo el directo que hemos transmitido, pero en YouTube hemos Sí. recibido varias recomendaciones de nuestros suscriptores para que los videos se hagan más cortos, ¿no? Porque realmente estas transmisiones son muy buenas, de verdad, porque nos llenan de energía, nos contamos, nos hablamos, nos divertimos y el tutorial demora 1 hora y media, 2 horas.
sea, generalmente las personas que van a YouTube quieren ver la información más rápida, ¿no? Entonces, por eso vamos a reducir esos tutoriales a máximo 10 minutos, pero los videos van a seguir quedando en Facebook, ¿no? Todo el video original con todo nuestra conversa va a seguir quedando en Facebook. Sí, chicas. Miren, aquí he sacado un poquito de pintura y lo que voy a hacer con mi pincel mojado, voy a tratar de, voy a diluir un poco que me quede como tinta. Ya, para que pueda correr el pincel, chicas, porque si ustedes no hacen eso, a la hora que están delineando, se les entrecortan las líneas. Y es donde van a manchar porque van a tener que volver a repasar, repasar una vez, dos veces y se les va a hacer muy gruesa. ¿Ya? Ya, aquí lo que voy a hacer es ya delinear el ojito. A las chicas que están preguntando por el canal de YouTube, les estoy colocando el link del canal de YouTube para que puedan ir. Okay, chicas, Camilo visiten. Rodríguez dice, les invito a que suscriban a mi canal de YouTube, ¿no? Que es un canal para gamer. Chicas, por favor, inviten a sus hijos para que vean al canal de YouTube de Camilo y se suscriban a su canal de YouTube. Camilo, dinos cómo se llama tu canal de YouTube para que todas las amigas que están acá puedan comentarle a sus hijos, ¿no? Que visiten tu canal. Estoy haciendo las pestañitas. Aquí somos una familia, las chicas de aquí nos compartimos Dice varias. Gabriela, tardecito, pero llegué, mi internet está feo, nevadón, se detiene mucho la red. Sí, a veces hay problemas así. Sí. El truco es cuando se está parando de repente salir y volver a ingresar, ¿no? ¿Qué cuadro voy a delinear? Sí, de verdad que es. Dice que es lindo, de verdad, y a mí me gusta porque cuando ustedes escriben, de verdad que esa energía que transmiten cuando nos escriben, nos saludan, nos felicitan o cuando nos cuentan sus cosas, Nos vacilamos un sí, de verdad momento. la emoción cuando ustedes nos cuentan, nos dicen que ha sido su cumpleaños, que han hecho esto o que están haciendo esto y que a la vez nos están mirando, de verdad que nos transmiten energía y de verdad que yo espero con emoción los jueves y domingos, porque me renuevo y me lleno de energía para poder ir, y me motivo, ¿no? Para poder seguir mi semana y poder seguir compartiendo mucho más en nuestra página, en nuestros canales, ¿no? Dice Marielena Contreras, Miss, ¿no has visto el mensaje de WhatsApp que te envié? Sí, Marielena, ya lo vi. Si me has escrito ahorita, no he visto, pero de día sí ya lo subí. Miren, ya estoy haciendo los ojitos. Dice Lisek, no, a nosotros nos gustan sus videos así. Ah, está bien, chicos. Lo que podemos hacer es que en YouTube podemos subir los dos, ¿no? El video tal cual lo hicimos en Facebook y también subir un resumen, ¿no? Al costadito que también podemos subir los dos, ¿no? ¿Qué tal te parece, Miss? ¿Cierto? Está Claro, bien. podemos subir un video completo en YouTube y también un video resumen más pequeñito, ¿no? Para aquella que quiera ver rápida la manualidad, ver el video pequeñito. Y para aquella que quiere llenarse de toda la energía de todas las chicas,
Puede ver el video completo, pues, ¿no? Muy bien, Eso es lo que gracias. vamos a hacer, Misa. Es una muy buena idea que nos han dado nuestras amigas. Ok, ya aquí terminé con. Dice, Joana Trejo dice que es su primera vez aquí viendo nuestras transmisiones. Joana, salud, Joanita. Aquí voy a hacerle su boquita, me estaba olvidando de la boquita. Dice Camilo Rodríguez que su canal se llama Camilo Gamer 456. Okay. Dice Silvia Toledo, me encantan sus proyectos, pero no me salen los ojos. No teman, chicas con los ojos. Sigan los pasitos que yo les doy fácil. Hay que calcarlos, ¿no? Como nosotros les ponemos los moldes, hay que calcarlos y luego ya hay que rellenar los ojitos nada más, ¿no? Claro, lo calcado es la transferencia que siempre hacemos. Y después nos dedicamos solamente a rellenar y a delinear, ya por último delinear. Es fácil, chicas, no le teman, porque si ustedes van a estar, o sea, en el sentido de que, ay, no me sale, no me sale, no les van a salir, de verdad, que intenten una vez, dos veces y van a ver que ya después ya les va a salir a facilito. De verdad que bueno, yo en este caso pinto los ojos, pero hay muchas amiguitas que Sí. pegan. Pero en realidad que a mí no me gusta dibujarlos. Urquia Urbina te envía saludos. Saludos, Urki. Ya, ahora vamos a. Dice Nevadón, en julio nos va a dar la misma nuestra constancia o título de fin de curso. Seremos licenciadas en manualidades en FOMI. Con es para reunirnos. ¿Cómo hacemos? Quiero pasear. Dice Mirela Pizarro, porfa, enseña el trabajito terminado, ¿cómo queda? Miren, chicas, es así. No le he pegado el aplique todavía, pero son estos dos apliques bien loco, bien ahí. Así queda el trabajito terminado, ¿no? Es Bien una. con este aplique o bien con el aplique de acá, porque estoy haciendo los dos apliques. El portadulce es de 16 centímetros de alto, ¿no? Todo el portadulce. Ok, ya miren, ya puse la plancha, voy a la cabecita que no la había termoformado porque me faltaba pintar los ojos. Miren. Dice Sandra María, dice, ¿por qué no acercan el micro a la maestra? Casi no se le escucha. Mira, ¿puedes? Sí, claro. Entonces vas a... Miren, aquí el monito, como es un solo, solamente voy a poner hasta aquí la plancha. Miren, así. Para que solamente levante un poco. Aunque este foamy no me levanta, pero Igual tienes que igual calentarlo, ¿eh? calienta nomás la partecita de la Pero cabeza. la idea es que si tienen una plancha solamente pongan la parte de la cabeza, De ¿no? la cabecita, ¿ya? En este caso, este foamy no me levanta, quede. Pero. Ya, a ustedes sí les va a levantar, ¿ya? En este caso voy a ayudarme con las manos un poquito. Con la esponjita no le pones. Ahí nomás medio, medio, pero a ustedes sí les va a levantar bien, ¿ya? Ahí estás haciendo el hociquito Del del león. león, ¿no? Ya miren cómo ese sí levanta, no sé por qué no me levanta este. Ya, ok. Y ahora sí ya nos vamos a dedicar a armar. Solamente armar. Deje la melena. Muy bien, a ver chicas, confirmen si por favor si escuchan a la Miss bien o si escuchan o si no le escuchan, por favor confirmen. Voy a poner mica. Porque mira, sí, póntelo. Póntelo, Miss. Ya, ok. ¿Puedes ponértelo? Para que le escuchen mejor. Pero yo ando que me muevo. Sí, claro. Yo paro moviéndome. Yo no te jalo por ahí algo, no sé. ¿Cómo es esto? Ahí. Sí, soy. A ver, chicas, ¿me escuchan ahí? Coméntenme. A ver, chicas. Lo que
Lo que pasa es que como la mise se mueve para ponerlo en la plancha, a veces no le gusta ponerse el micro, ¿no? Pero ahora ya se puso el micro ahí en su solapa. ¿Me escuchan, chicas? Se escucha muy Estoy bien. No, se escucha muy asordando. bien, de verdad. Ok. Miren, aquí lo que voy a hacer, ya, cuando termoforman la cabecita, por favor, no echen pegamento en el centro, porque de nada me va a servir levantar la cabeza si van a pegar en centro y se va a hundir la cabecita. Solamente hay que untar los bordes, ¿ya? En este caso voy a usar pegamento instantáneo, que no quiere salir. A ver, espérenme para ver. Mi alfiler se ha taponeado. A ver, vamos a ver si es que sale. Ya, ahí ya. Ya, toda la silueta, chicas, ya. Toda la silueta del leoncito, de la cabeza. Le damos este pegamento. Y ahora lo que voy a hacer es voy a ubicarla. Dicen las chicas, ahora sí se escucha muy bien. Ya, ok. Mucho mejor el audio, dice. Ok, chicas, cuidado, no Ahora vaya a sí, fuerte y claro, sordar. dice. Sí, dice, excelente. Las voy a soldar, chicas. Ok. Miren, aquí ya pegó su naricita, su hocico. También bordes, por favor. No le pongan pegamento en el centro, solamente bordes. Aquí. Coloco. Voy a pegar la nariz también. Ahí. Ok, las manitos. Esto así, ya del armado es rápido, chicos. Las manitos. Dice Helen Yanek, mi siempre utilice el micro, se le escucha mucho mejor. Chicas, que si yo, de verdad que yo me olvido y me voy a mover para acá, para allá, me voy a traer abajo todo. Me voy a traer abajo el micro celular, me voy a traer este. Ya, de vez en cuando voy a ponerlo ya. Ok, ya miren. Acá también ya voy a calzar el changuito, monito, como le llamen. Pero no es ratón. También bordes, ¿ya? Ok, lo vengo a ubicar. Chicas, por favor, compartan el video. Perdón si me escuchan todos. Y aquí coloco ya sus orejitas. Pero aquí, como voy a colocar las orejitas, voy a hacerle una leve sombrita. A ver, vamos a Dice Camilo, ¿puedo hacer un video contigo en mi canal? Se llamará La inspiración de que yo sea youtuber. nada. Sí, a ver, vamos a verlo, Camilo, a ver, para ver si es posible. Ok, miren chicas, aquí ya sé que por aquí, a ver, voy a marcar primero con mi pincel, más o menos, ya. Retiro mi orejita y voy a hacer una sombrita. Camilo Rodríguez, te estoy apuntando para contactarme contigo. Dice Miss, ¿cuántas horas pa dice Marilena, Miss, ¿cuántas horas pasas en tu taller al día? Todo Todo el día. el todo el día, chicas, todo el día. Pero estoy en esto de que estoy haciendo, pero estoy levantándome cada rato.
a ver mis ollas, a lavar cualquier cosa y estoy en esto, no, no. Susana Castro te envía muchos saludos. Hola, Susanita, saludos. Ya miren, ya les hice la sombrita, ahora sí ya voy a pasar a pegar las orejitas internas. Ya. Ok. Dice Juliana, saludos para la familia Durán Dávila. Saludos para la familia Durán Dávila, ¿no? Sí, Dávila. Okay. Dice María Augusta, Nevadón, yo ya le dije a mi papi que me haga uno parecido. Está diciendo Nevadón que va a mandar a hacer un banquito igual al tuyo de la plancha. ¿Cuánto miden los animalitos? Dice Sara A ver, Contreras. vamos a medir los animalitos. Los animalitos miden 9 centímetros. 9 centímetros, ¿no? Sí. Y El la león. canastita mide 16 centímetros, ¿no? El changuito 9 y igual, 9, 9 león. Con todo y melena, con la melena 9 también. Dice Jane Mary, uy, sé que entonces eres buen cocinero. Miss, comenta por favor eso. Sí, chicas. Porque no lloren. Miss, ¿cómo puede decir eso? Dice Marielena Contreras, secre, ¿no se le queme el almuerzo? En mis inicios, cuando recién aprendí a cocinar, una vez se me quemó el arroz 4 veces. Chicas, casi me hacen incendio, chicas. Eso fue hace casi 10 años. Les cuento que cuando el secre recién en su vida freía un huevo, lo puse a freír, chicas, un huevo, no saben qué hacía. Se puso el secador, el secador de manos, el trapito, se forró desde aquí, desde la punta de la hasta acá, todo el brazo para voltear el huevo. Ya de ahí ya le enseñé. Y ahora sí ya lo hace. Ok, chicas, miren. Acá les voy a dar chapitas, un poquito de chapitas. Carguen y descarguen, ya soplen. Miss, pero ahora no puedes quejarte y Ahora no puedes decir sí. que no te cocino, Miss. Ahora sí, chicas, ya aprendió, ya le enseñé yo, porque no sabía. Es más, el ceviche a mí me sale mucho mejor que la Miss, mucho mejor. Okay. Ya. Okay, voy a darle sus lucecitas y vamos al armado de la canastita. ¿Cuándo yo voy? Creo que me demora mucho. Dice Gloria Pérez, así se aprende, se cree. Así se aprende, claro. Miren, chicas, aquí ya le doy sus puntitos. Joana Trejos te envía muchos saludos. Saludos, Joanita. Sus lucecitas. Miren la diferencia cuando uno le pone las lucecitas que cuando está sin luces parecen cieguitos. Esa es la impresión que a mí me dan. Pero ya. Dice Edith Magali, Miss, una consulta, ¿el secre es su hijo o es su esposo? Es mi esposo, chicas. Es mi Dice esposo, pero mi hijo también habla igual. Camilo Rodríguez, ¿me regalas un muñeco, porfa? A mí me salen muy mal. ¿De dónde eres, Camilo? De verdad, ¿de dónde eres? Porque si estás lejos. A ver, miren, chicas. Aquí ya tengo el dulcerito. Ya lo que voy a hacer es voy a. Con un sacaboca o perforador de un huequito voy a hacerle los orificios. ¿Ya? ¿Cómo hago? Sobrepongo las dos, me queden igual y vengo a hacerle sus. Es decir, estas del porta dulce no van pegadas. No, como estoy comentando, que si quieren pegar, las pegan, no hay problema. Pero si quieren ponerle cinta, le ponen cinta. Por En eso, este caso tú le vas a poner yo le voy a cinta. poner Ok. cinta. Lo que hago es empiezo a
calar, a hacer sus huequitos por donde me va a pasar la cinta. ¿Ya? Ya. Igual al otro lado. Chicas, ¿cómo se suscriben al canal de YouTube? Miren, les estoy pegando el link del canal de YouTube. Denle clic al link y luego les va a llevar al canal de YouTube y simplemente le dan en suscribirse, ¿no? Hay un botoncito que dice suscribirse. Dice Jane Marie, Miss, no le haga el muñeco a Camilo porque si no nos resentimos. No, después dice, jejeje, je, je, mentira, Camilo. Que te regale un changuito. ¿De dónde es Camilo? No contestó Camilo. No, no contestó de dónde es Camilo. Margarita Barca te envía saludos. Saludos, Margarita. Miren, chicas, ya hice los huequitos. Ya, ahora lo que voy a hacer es voy a pegar la basecita primero. Antes de todo, voy a pegar la basecita. ¿Ya? En este caso he usado, a ver, María Elena, estoy usando el pegamento que me regalaste. Ese pegamento, básicamente, ¿para qué lo usas? El doble contacto para. Es de doble contacto. Sí. Tienes que echar en ambas Sí, partes. en ambas partes. Pero si quieren ¿Y por qué no utilizas el pegamento instantáneo y igual lo utilizas pueden ese? usar. Ah, ya. Tú Sí, puedes lo utilizar pueden el usar. pegamento instantáneo o Sí, otro. en todo caso voy a darle uso yo al que tengo porque si no se me va a secar y no lo uso. Ok. Dice Delia Párraga. Miss, ¿todavía tiene el pack de molde de los carteles escolares? Sí, chicas, a todas las chicas que deseen el pack escolar, chicas, escriban ahí un mensajito para mandarles la información. Sí, A todas las chicas que están interesadas sí, todavía en el a todas pack. las chicas que están interesadas en el pack escolar pueden escribir un mensaje. Mensaje al WhatsApp. Le estoy escribiendo el WhatsApp acá. Okay. Recuerden que el pack escolar ahí tenemos dos packs escolares, pack 1 y pack 2. Son, digamos, un conjunto de moldes para hacer muchos carteles escolares, ¿no? Cada pack consta de 12 carteles, son moldes para hacer 12 carteles escolares. Carteles escolares son grandes de entre más o menos 80 centímetros de ancho por 50, 60 centímetros de alto, ¿no? Hay muchas de nuestras amigas que nos compraron y de verdad que están muy contentas con el pack escolar. Dice Marielena Contreras, Camilo es de Colombia. Ah, de Colombia, Yelena y Camilo. Anina, mira, a los tiempos que nos encontramos con Yelena. Yelena, ¿qué ha pasado contigo, Yelena? Sí, Miren. muchos saludos, Yelena. Ya, ok, chicas. Este dejarlo secar unos minutitos, pero ya secó. Y ya lo que voy a hacer es voy a empezar a pegar. Chicas, borde con borde, ¿ya? Yo hago esto, empiezo aquí. ¿Ya? Dice Yelenia, mírenme, me he conectado para quitarme el estrés de las programaciones escolares. Chicas. Ustedes son unas maestras. Paciencia también con los niños. Miren, ya pego ahí y voy con la otra. Ojo que le he echado aquí pegamento y acá también le he echado pegamento. Ya a ambos lados, a la parte de abajo como la parte de acá. Camilo Rodríguez, somos de Perú, Camilo Rodríguez. Ya, y lo que hago es. Dice Yelena, a mí la escuela me tiene estresada, no hay tiempo. Sí, chicas, pero son gajes de cómo es, gajes del oficio. Dice Jane Mary, sé que ya no le dé mucho helado a la Miss. Bonito fuera, chicas. No, no sé, lo que pasa, chicas, que ahora he estado un poco haciendo limpieza. ¿Ya? Y yo lo que pasa que lo que tengo que cuando me pongo a hacer limpieza, me agarra esta garraspera. Será del polvo, no sé, del polvo tiene que ser.
Y siempre, 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 ahí está testigo el secre que siempre me agarra esa garraspera. Sí. Dice Licey Jiménez, muy bien, se escucha así, Miss. Ah, ok. Dice Joana. Escuchará. Que no escuchen que me sirva mi pechino. Dice Joana Trejos, ¿cuál es el paquete escolar, Miss? Margarita Vargas dice, yo quiero el pack. Ok, chicas, escriban ahí para que seque las anote y les mande la información, toda la información que desee. A ver, chicas, aquí yo corté, ¿cuánto les puse? Como 20 centímetros, Sí. ¿no? 20 centímetros. Aquí más o menos. Para ambos lados. Ya. Cortar acá. Dice Rosita Petra, mira, ya me voy a retirar, son las 2 de la mañana en España. Rosita, Mañana que lo termino ya. descanse, Rosita, descansa, Rosita, de verdad, sí, porque... Dice Miss, tiene que utilizar tapabocas, Miss. Sí, no, sí uso, chicas, pero no sé, Es será alergia, Miss, tipo tome algo, dice. alergia. Dice Jane Mary. Sí, Miss, ser docente es un trabajo que va acompañado de mucha paciencia. Sí, chicas, serio. A ver, aquí voy a usar un poquito de pegamento para pegar la cinta. Dice Miss, ¿los globitos son pintados? ¿Los globitos? Sí. Sí, estos son sellitos, chicas. Son sellitos. Pego adentro, ¿ya? Miren, pego en la parte de adentro la La cinta. primera cinta, ¿no? Sí, Cuando un extremo. Y con este empiezo a tejer, ¿ya? Empiezo a tejer. Permítanme. Ya, si ustedes quieren, pónganle un ganchito a un ganchito para pasarlo más rápido. En este caso, sí pasa porque es cinta finita. Ya. Igual. Y acá también. Ya. Y aquí ya le aseguran, ya aseguran, igual como aseguré abajo. Aquí voy a apretar un poquito. Ya. Aquí le doy otra vuelta. Y otra para asegurarlo bien. Lo O sea, le das introduzco. doble vuelta. Sí, lo introduzco y le doy aquí otro toquecito de pegamento. Y lo pego ahí. Y lo que sobra lo corto. Ya. Ok, Miss. Y lo mismo para el otro lado. Sí, lo mismo para el otro lado. Ya. Esto he hecho yo, pero si ustedes quieren pegar en vez de tejer, no hay problema. Pega, ¿ya? Este caso voy a hacer lo mismo. Para pasar más rápido pueden usar un ganchito de pelo, un ganchito de esos negritos. Y hincan aquí en la cinta y pasan más rápido. No lo tengo a mano. Permítanme. Dice Marilena, Miss, ¿qué tal el pegante de doble contacto? Recomendación dejarlo siempre tapado. Sí, María Elena, buenazo. Ya lo estoy usando. Adriana Pinel dice, Segre, ¿podrías pasarle mi pregunta a la Miss, porfa? Adriana, de verdad que el mensaje se me ha pasado. ¿Puedes por favor volverlo a poner? Camilo Rodríguez dice, ¿me vas a regalar el muñequito, Miss? Sí, Camilo, te lo regalaríamos, pero somos de Perú y tú estás en Colombia. ¿Cómo hago, ¿Cómo Camilo? hacemos para enviártelo? Espérame, aquí lo puse en mano.
Yo de verdad que yo te lo regalo, pero ¿cómo hacemos? Pues, sale bien caro. Dice Carla Pérez, Miss, quiero hacer bolsitas así, pero con unicornios. Mi niña quiere su fiesta con ese tema. ¿Cree que puede enseñarnos a hacerlos, por favor? Pero Justamente tenemos, Carla Pérez, tenemos solamente ese aplique, es el aplique. Claro. Nosotros hemos realizado varios apliques de unicornios. Chicas, Sí. revisen los videos, de verdad. Hay como, ¿cuántos eran? Como siete modelitos Siete de, modelos, sí. seis, siete modelos de Sí. unicornios que yo hice. Sí, En los yo. videos están ahí. Sí, Para que acabo vean. de pegar en un mensaje el link donde puedes ver todos los moldes del unicornio y también el video paso a paso. Ya, ok, chicas, miren, aquí ya voy a cerrar. Dice, Mi, ¿se podría hacer listones del mismo foamy? También. Pero yo le he puesto de este porque es más, más resistente, porque el de foamy se estira. Como el foamy estira, puede que se le abra. Pero si ustedes lo quieren trabajar, háganlo, chicas, no sé. Dice Miren. Adriana Pinel, dice, preguntaba si se le tendría que hacer una pieza extra para unir los dos lados en caso de que quieras pegar y no poner el listón. No es necesario. Solamente le echan al bordecito pegamento en la parte de adentro. Es como aquí, ¿no? Que echara pegamento aquí y junto ahí los dos. Los pega juntitos Pero los tienes dos. que echarle pegamento a toda la línea, A toda la a línea toda de la acá, a línea toda la del línea. borde, del Del borde, costado. toda la línea de Ah, acá. ok. O sea, no hay Y pieza ya, pero extra, ya no hay que hace pegar. huequitos, ya no hace los huequitos, ya Ok. solamente pega, Ok. ¿ya? Para que tenga más resistencia, porque de nada más bien te perjudican los huequitos porque va a quedar más débil. Ya, si vas a pegar, ya no hagas los orificios. Miren, chicas, ahí está el dulcerito. Ahora, aquí están los apliques. Ya ustedes deciden si le ponen los conejitos, las orejitas de conejito que les dejé, o el changuito o el leoncito. Miren. Ya es a gusto de ustedes, chicas. Y ya les queda el dulcerito para los caramelos, los dulcecitos, las golosinas que le pongan a ¿Puedes sus. voltearlo para que vean el por dentro cómo es? Ah. Claro, por dentro, cómo queda. Ok. Y también hay un conejito, ¿no? ¿Puedes sacarlo para que Claro. lo miren? Ojo que estos moldes también se los he puesto ahí. No lo he realizado ahorita, pero también están en los moldes. Es la naricita y las orejitas si es que quieren hacerlo este diseño. Eso también les hemos puesto los Sí, moldes, chicas, chicas, ¿eh? también están También en están los las moldes. orejitas y la nariz. Y las naricitas. Está esto si ustedes quieren hacer esto. Está el changuito y está el leoncito. Por Dice todo hay Marilena tres. Contreras, Miss, y las muñecas LOL. Las muñequitas LOL. Sí, chicas, ya saqué el molde por ahí. Miren, acá tengo, pero tengo ¿cómo se llamaba esta muñeca? Entonces, Miss, para terminar aquí con No, pero no esto. está hecho. Solamente voy a. Miren, chicas, ya tengo acá recortado ¿cómo se llama esa muñeca roja? Muñeca LOL. No, una de antifaz. Ladybug. Ladybug, Ladybug, sí, Ladybug. ya, chicas, allá tengo acá cortado de la esta de Ladybug, ¿no? Sí, Ladybug. Ladybug y el otro gato, no sé qué es, disfraz de gato. Chicas, yo no veo dibujos, disculpen, pero me dijeron este dibujito y yo ya he sacado las piezas, pero ya voy a hacerlo. Ana Cecilia Cruz te envía saludos. Saludos a Ana Cecilia. Ok, chicas, miren. Perdón. Estoy un poquito con garraspera. Ya, miren. Bien así, acá está la otra. O bien así. O bien como el conejito que ya lo guardé. Ya, cualquiera de los dos. Ya. Chicas, estos son sellitos. Como ya les digo, los sellitos ustedes pueden hacerlos con el mismo foamy. Ya, si es que no tienen a la mano. Pueden realizarlos con el foamy. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Esto lo pueden hacer para los chicos del colegio, para regalito.
También pueden hacer la cestita para el Día de la Madre, chicas. La hacen en rojo y les ponen decoraciones con foamy escarchado. Ponen la fotito de la mamá o alguna dedicatoria. Ya ustedes verán. Dice Judy Hernández que se llama Lady Boo y Katuna. Ya, ok, chicas. Discúlpenme que yo no veo esos dibujitos, pero como me piden, yo ya por ahí he sacado los moldes y los he recortado y los voy a realizar a ver qué cómo quedan. Y ya les paso a hacer en la clase. Ok. Okay, Miss. Ya. Quedaron hermosos, me dice las chicas. Ahí están. Ok, chicos. Listo, me quedaron lindos, dicen las chicas. Está viendo su pantalla, la Miss. Miren a la Miss, está viendo Voy a su. tener que ponerme lentes. La Miss está viendo su pantallita. Ahora sí ya le puse su pantalla, entonces la Miss se mira ahí con sus comentarios. Saludos, Ligia. Saludos Y yo para me si yo me Lisbeth. siento ahí adelante de la Miss. También estás en la computadora. Por eso pues me siento adelante tuyo. Para Hilda, saludos. Yolanda. Mira, ya vamos a empezar a transmitir con dos celulares, creo. Uno que esté en un ángulo y otro en otro ángulo. Ok, Karina, saludos para Teresa, María, Cristina, Sí, muchos saludos a todas las. Juanita, Juanita Yontok, Sí. Lisbeth, Margarita, perdón. Sí, listo, Miss. Ok, ya Dice que pues. todo quedó muy hermoso. Dice que muchos saludos te envían, Miss. Gracias, chicas. Saludos desde Huancayo. Miss, estás con garrafera. Sí, chicas, estoy Miss, con. mucha chela. Mucha No, cosa ni me helada. gusta la chela. Dice Susy Tolentino, primera vez que la veo y me encantó lo que hizo. Gracias, 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 de chicas, gracias. Para Marcelita, para Marujita, para Marcela. Mona Lisa. Pasa muy rápido. Sí, de verdad que pasan bien rápido. Camilo, para Sí, Miss, ya Shirley, ves, como para yo se me pasan los Kiki, mensajes María y Elena. después dices, ¿por qué no atiende los mensajes? ¿Por qué? Y después me regañas, mira, y estás viendo que los mensajes pasan ¿En qué rápido. canal se transmite? ¿En qué canal se transmite? Dice, ¿cuál es el precio del kick escolar? Ah, de verdad que te vamos a enviar un mensaje, Kiki María, Yelena, saludos. O para Olga. conversarte sobre los precios. Para Gaby. Anita Ramos, saludos, Anita. Anita Vara pendiente. Gaby, para Teresa. Saludos, chicas. Saludos para todos. Para Pili, Jacqueline, Lisek, Dice Margarita Barca, quiero dos packs, pero no puedo pagarlo como lo indican. A María. ver, vamos a escribirte, Margarita. Mercedes. Para Nevadón, saludos. Flor Estela, Margarita Ana Barca. Cecilia, Pili Usquiano. A todas las amigas que están interesadas en que les brindemos información sobre el pack escolar, Carol Maldonado. por favor escriban pack, 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 para poderles enviar más información más al detalle. Saludos para Kiki de Chile. Kiki María, te envía saludos desde Chile. Saludos, saludos. Así, chicas, ya, ahorita sí ya les puedo ver, pero ojo que cuando estoy ya trabajando, sí no les puedo leer porque si no me distraigo y no avanzo. Me encanta leer. Gracias, Sonia. María Parro. Camilo. Gaby para Rocío. Román, saludos. ¿Eso?
Y Vale, Segre, dime. haga un en vivo con intervención de amigas. Sí, ¿no? Hay que ¿Cómo se tratar. hace? De repente, cuando estés enseñándole a algunas chicas, hacer un directo ahí. Ah, ya. ¿No? Cuando vengan Ya. algunas chicas a tomar clase, hacer un directo Sino que algunas no quieren, chicas. ahí. Sí, algunos dicen, no, no estoy bien, no estoy peinado. Bertita, saludos. Lucy, saludos. Para Yolanda, para Susi. Rosalba. Ana Cecilia, te envía saludos. Saludos, saludos. María del Carmen, Nilda. Saludos, chicos, saludos para todos ustedes que están ahí todavía. Yeah. Ok, chicas, a ver qué. Dice, para el jueves, Miss, ¿qué nos va a tener preparados? Bueno, ¿qué les parece? Porque ya corté la Sí. Lady. ¿Cómo Sí, lo que pasa, Miss, que es? creo que Perdón. deberíamos hacer más por el Día de la Madre. Ya. Por el Día de la Madre. Creo que el Ladybug la dejamos Ok. para la siguiente transmisión. Hay una vaquita, chicas, que yo ya la he tenido colgada en la página, pero no la he realizado yo en vivo. No, hay una vaquita de corazón, ¿te acuerdas? Ah, Que ya, ya bajita tengo, el corazón. chicas, no se preocupen que los moldes ya, sino ¿Y que la no los tienes ahí hecha? ha escaneado. No lo ha escaneado el secre. Allá creo que está. A ver, busca ahí. Ver. A ver, chicas, esperen para mostrarles la vaquita. A ver. Sí, allá creo que está. A ver, esperen un ratito porque tengo encajonada. Chicas, ¿y cómo quedamos en reunirnos para cuando cumplamos un año para llevar y regalarles muñequitas que tengo ahí? ¿Dónde sería el punto de encuentro? ¿Dónde sería el punto de encuentro? Pon para allá, pongan encima de los sillones. No, aquí no está. Nadia. Creo que está en esta es la que sigue. Sí, esa creo que está. Ponla ahí a ver en el suelo, a ver ya. Pero chicas, espérenme un ratito. A ver, revisa por ahí. De verdad, chicas, que tengo varios. Sí. Jala acá, pues, ¿por qué te lo llevo acá? Ah, ya, me dice que no. Ah, acá. Creo que estoy con esta. A ver, chicas, espérenme un ratito. Un momentito para buscarles a ver si está aquí la A ver, vaquita. por mientras que la mesa está buscando su vaquita, voy mostrando por acá algunas cositas que tiene la mesa. La encontré. Ay. Miren, chicas. A ver. ¿Se ve? Tengo esta. Tengo esta. Para el día, esos Esas son pueden. para el Día de la Madre. Muñequitos. A ver, yo no sé. A ver, voy a colocarlas ahí. Voy a sacar las demás. Sí, me tiene que ser full día de la madre, ¿eh? Porque ya las. Bien, chicas, está. A ver, sí. ¿Sí se vio? Sí, pero levántalos un poquito. Miren, chicas, está esta vaquita. Está esta abejita. ¿Ya? Están estas frutitas. Miren, primero. Miren, están estas frutitas. ¿También son para el Día de la Madre? También, ¿Sí? claro. ¿Pero y qué tiene de Día de la Madre las Son para la frutas? cocina. Ah, para la cocina, Ah. vaya. Acá también. Esta es el limón, la lima, la naranja. Esta es la uva, creo.
agua. Sí. La sandía, la manzana, me falta hacerle la pepita y acá la fresita, creo que era esta. Y la fresa. Sí. ¿Y podemos mostrar nuevamente la vaquita y la abejita? Y la vaquita, espérenme. Y la vaquita y la abejita. ¿Y la abejita lleva algún mensaje? Sí, este es un aplique, pues, pero se le puede Missy, hacer es para que, Missy, y ese es portatoallas. el zapato de la abejita bien zapatona. Sí, así es. Y sí, Mi, aquí. no me estoy burlando, sino que es mi opinión. Así es el dibujito. Tú no sabes de qué hablas. Ya, ok, chicas, miren. Ya, ¿y cuál podemos hacer el día jueves, chicas? ¿Qué opinan? A ver, chicas, voten, por favor. A ver, ¿Cuál díganme podríamos ustedes. hacer? ¿Podemos hacer la vaquita el jueves, la abejita o las frutitas? A ver, díganme ustedes, chicas. Yo les, de verdad que yo se las Todas las preparo, pero frutales, dice. ustedes me dicen, ya yo les preparo las piezas para enseñarles. Y los moldes se los vuelvo a poner. Creo, mija, hacemos la vaquita y después la otra semana hacemos la abejita y luego las frutitas. Las frutas, dicen, las frutas, mis. La La frutita vaquita, las frutas. es. Secre, dice Nevadón. Secre en jueves y domingo, pero todas. Quiero todo, dice Nevadón. Están las frutitas, miren. Están graciosas las frutitas. Ni regalando los moldes. Sí, claro, chicas, les vamos a Sí, regalar no los se moldes. Eso, no preocupen. se preocupen por eso. Nosotros les vamos a regalar los moldes de todos. Sino que Ajá. el directo. ¿Qué opinan? Para este jueves, ¿qué podemos hacer? En sí, miren, un jueves, un día yo les puedo hacer Las frutitas son lo mismo las para todas, ¿no? frutitas es lo mismo, solamente intercambian El vestido, ¿no? el vestidito y las facciones, por decir, miren. Aquí están los dos ojitos abiertos y acá está guiñando el ojo. Me gustan más a los Y ojitos acá abiertos. están guiñando los dos ojos. Claro, es de diferente forma, ¿no? Acá vuelta están abiertos y así sucesivamente, chicas. Dice Hebe Tique, ¿se utilizará como que como porta toalla o porta secadora? Dice Hebe Tica. Para, miren, chicas, lo pueden colocar para colgar secadores. Para colgar secadores, lo pueden usar para portallaves, también para colgar llaves, no sé. O lo pueden también, Ya, mis, lo que está ganando son las frutitas. Las frutitas y también la vaquita. Entonces podemos hacer este día jueves las frutitas y el domingo podemos hacer la vaquita. Ah, dice primero la vaquita, dicen. Claro, chicas, Yo les voy a poner imán para la rifle, dice. claro, miren, esta es grandecita, a ver, mide de ancho Entonces, por. mide 22 centímetros y de alto mide 22 por 20. 22 por 20 es grandecita, pero si quieren para ponerles imán, la pueden reducir el molde, lo pueden hacer más pequeño y lo hacen más chico para la nevera. Sí, chica, vamos a hacer todas, pero queremos saber el jueves con cuál empezamos. Como también pueden hacer cartelitos con esto, un portarretratos que le pongan aquí debajo la fotito de mamá, un espejo, no sé, ya ustedes verán, chicas, ya pueden, y un espejito también pueden decorar un espejito con esto. Saludos para Yanmari. Yanmari, saludos. ¿Quién? ¿Mi hermana? ¿Mi hermana? Hola, Yanni, saludos. Ya, mira, entonces Me disculpan, chicos, que estoy con vamos a hacer garrastera. el día jueves, vamos a hacer las frutitas Ya. y el día domingo vamos a hacer la vaquita. Y si es que nos alcanza ahí el mismo domingo, hacemos la abejita. Si Ya, no, la abejita okay. la dejamos para una siguiente. Okay, chicas, La ya. vaquita, dicen. Primero la vaquita, dicen. Está Entonces la entre vaquita. la vaquita y la frutita.
O sea, vamos a hacer los dos, no hay problema. El jueves vamos a hacer una y el domingo vamos a hacer la otra. Ya. Pero, ¿qué es lo que hacemos primero el jueves? Dice Nevadón, voy a ponerle una así de grande y arriba le voy a poner bienvenidos a mi cocina. Ah, claro, Nevadón, ya ves, chicas, ahí hay ideas. Ay, perdón. Frutas del jueves, la vaca, la fruta, Frutas la del jueves, la vaca. vaca. Hay un empate entre la vaca y las frutas. Ya, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un yankee po. Si tú ganas, hacemos primero la vaquita. Y si yo gano, hacemos la frutita. ¿Está bien o no? ¿Cuál Ya que pues hay piedra, tijera y papel. A ver. A es ver. el ¿Ah? A ver. yankee? A ver, si tú ganas, hacemos la vaquita y luego las frutas. Y si yo gano, hacemos las frutas y luego la vaca. Ay, chicas, bueno, yo Ya. no sé, chicas, A yo. ver. Es piedra, tijera y papel. Ya. A ver. Ya. A la yang, a la yang, a la yang, ¿quién po? Ya, otra. Igual. A la yang, a la yang, a la yang, ¿quién po? Ya estamos dos. Perdóname. A la yang, a la yang, a la yang, ¿quién po? Uy. Yo Sí, gané, ya ganas. yo Ya, chica, ganó la Miss. gané. Okay. ¿Qué hacemos? Ya, chica, ganó la Miss. Primero vamos a hacer el día jueves la vaquita. ¿Y la abejita alcanzará en un mismo día? La vaquita y la abejita. Sí, ¿alcanzará? No, no. Primero la vaquita, entonces el día jueves. Chicas, yo el jueves les puedo hacer las dos, pero ya depende de ustedes que si van a estar todo el Sí. tiempo hasta que terminemos, ya es depende de ustedes, yo les hago las Sí. dos. Vamos a hacer el día jueves la vaquita y el día domingo hacemos las frutitas. Ahí está, cerrado. Ya. El Sí, día ya. jueves yo les puedo avanzar Sí. la vaquita y la Sí. abejita. Ya depende de ustedes que se queden a ver. Sí. Sí, ya está cerrado. No hay problema. Vamos a hacer las dos esta semana, ¿no? Que viene. Pero Claro, primero la vaquita. La Mid okay. ganó el Yankee Po, entonces vamos a hacer la vaquita. El día jueves hacemos el tutorial a partir de las 8:30 de la noche, hora de Perú. Sí, chicas, el Hora jueves de a las Perú, ocho que es y la media. misma hora de Ecuador y la misma hora de Colombia. Y es una hora, estamos adelantados a México. O sea, 7:30 en México. Okay, chicas. Dice Carla Pérez, solo la vaquita para fijarnos bien en los detalles, mis. Ya, okay, como ustedes quieran, pero de todas maneras Sí. voy a tener preparadas las piezas y si ustedes Entonces, quieren yo las termino de hacemos un hacer. jueves la vaquita, el domingo las frutitas y el otro jueves la abejita. ¿Está bien? Ah, la abejita después. No sé, ya depende de ustedes. Yo, de verdad, yo Ya, estoy listo, mis. dispuesta. Listo, chicas. Muy bien. Okay, chicas. Sí, chicas, el jueves lo va a quitar. El martes ya no hay tutorial. No, martes nomás era porque no iba a hacer clase de otro día. Decía, ¿cómo puedo obtenerlos? ¿Qué? No, Los no, ojitos, dice, para pegar. O sea, si quiere no. comprar ojitos, es decir, ¿cómo puedo obtener los ojitos para pegar en las caritas de las muñecas? Sí venden ojitos, ¿no? Ojitos pegables. Vamos, ahí me dice que traer, ¿eh? Para poder repartir a las chicas. Sí, chicas, ya sabes que chicas, quiero traer sellitos y Sí. quiero traer los ojitos. Sí, para poder vender. Sí. Pero. Listo, mis. Mis, algo con temática de pastelería, dice, por favor. No pasó la Sí. página. Listo, mis. Dice Entonces. Secre, no pasó la página. ¿Qué página? Ah, ¿dónde dice? Secre, no me pasó la página. Bueno, la página para seguirnos es la página de manualidades creativas. Simplemente manualidades creativas, nada más. Tenemos nuestro Okay. canal de YouTube. Estoy enviando nuestro canal de YouTube. Y también estoy enviando ¿Ya? la página de Facebook. También la estoy pegando acá. Ok, chicas.
Y no se manifiestan para yo sigo con la reunión. Sí, hay que organizarnos bien. Yo creo que Colombia podría ser un buen lugar para reunirnos. Yo sigo con la reunión, chicas. Listo, Miss. Okay. Listo, Miss. Nos despedimos porque tenemos que ir a comprar varias cosas. Okay, chicas. ¿Cuándo cumplimos un año? De la página es en febrero, ¿no? La página, ¿cuándo cumplí un año? En febrero. En febrero. En febrero, chicas. Ahí se cumple un año y ya estamos de aniversario. Dice Camilo, el logo de mi canal, porfis. Voy a anotarlo aquí, Camilo, para darle ese encargo a la Miss del logo de tu canal en Fomi. Marilena Albuja dice Ecuador, Ecuador. A Ecuador, a ver, ya ustedes dirán, chicas, a ver, para ir juntando en el chanchito. Sí, pues. Para ir juntando en el chanchito, chicas. Chao, Urquia. Listo, Miss. Mira que sea en Ecuador. Mayoría dicen Ecuador, todo en Perú. Chicas, vengan mejor a Perú, como que visitan. Como que visitan, chicas, mejor vengan a Perú. Listo, muy bien, Miss. Okay, Listo, chicas. chicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otro súper entrenamiento. Gracias de verdad por el honor de haberlos tenido aquí en nuestra casita y habernos acompañado hasta el final. Es, digamos, un honor y de verdad que un gusto haberlas tenido acá, ¿no? Las esperamos el siguiente jueves, 8:30 de la noche, hora de Perú. No se olviden que vamos a hacer la vaquita. Mi, levanta la vaquita, ¿qué vamos a hacer? La vaquita y la No. abejita, chicas. Ya, levanta un poquito más. Ahí está. Vamos a hacer la vaquita y si es posible, bueno, la abejita, si no, la dejamos para el siguiente entrenamiento. Y el día domingo vamos a hacer las frutitas, ¿no? Listo, Miss. Entonces. Ok, chicas bellas, hermosas. Las dejo porque voy a ir a hacer un encargo. Y Sí. pero si ustedes quieren seguir comunicándose, quedar loreando como la otra vez que se han quedado loreando, sigan, chicas, después me cuentan. Ok. Gracias, chicas, gracias a todas. Ya. Gracias Listo. a Nos todas, despedimos. nos despedimos. Chao, 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 cuídense. Chao, Ya, chicas. Hasta chao. el próximo jueves. Gracias a todos y saludos a todas. Buen inicio de semana para mañana. Chao. Chao, chao.